TV. El anclor de la noticia. Regresamos con Mutantes TV. Los Portones, centro comercial, un punto al alcance de usted. Gran surtido de ropa para toda la familia, artículos deportivos, calzado, implementos musicales, joyería, relojería, dulcería, computadores, implementos odontológicos, miscelánea en general, alquiler de ropa, oficinas de cooperativas, abogados, seguros, contadores, finca raíz, viajes y turismo, papelería, tatuajes, piercing, salón de juegos, restaurante y cafetería, venta y arrendamiento de locales. Los esperamos todos los días de 9 de la mañana a 8 de la noche, feriados y festivos hasta las 7 de la noche. Estamos en la calle Sexta número 373, teléfono 842-1849, Facatativa, Cundinamarca. Los Portones, centro comercial, un punto al alcance de usted. Chavit Skate Shop, tienda especializada en skateboarding, clases de skate, alquiler de rampas y organización de concursos o exhibiciones. En nuestra tienda puedes encontrar tenis, camisetas, pantalones, gorras, gafas, tablas, ruedas y todos los accesorios para que puedas ser el mejor en la práctica de este deporte. Visítanos en el Centro Comercial Los Portones, local 209 en Facatativá. Contáctanos 311-581-9570. Chavit apoya tu estilo de vida. Los mejores, la mejor atención y la mejor música para disfrutar de un buen rato con tus amigos. Solo la encuentras en Vía Libre Karaoke. Visítanos en la carrera segunda número 1359 y contáctanos a estos teléfonos. Búscanos en Facebook como Vía Libre Karaoke. Los mejores, la mejor atención y la mejor música para disfrutar de un buen rato con tus amigos. Solo la encuentras en Vía Libre Karaoke. Unalvet Veterinaria, comprometidos con el bienestar de tu mascota. Atendido por su propietario, Dr. Jairo Chávez Murillo. Visítanos en la carrera cuarta, número 850. Contáctanos en el 842-7022. 317-734-1020. Unalvet Veterinaria, comprometidos con el bienestar de tu mascota.
Skin Tattoo, diseños originales, higiene 100% garantizada. Cuida tu piel y tu salud, la mejor calidad artística. Contáctanos 304-379-7893. Búscanos en Facebook o visítanos en la calle Octava número 445, local 102. Skin Tattoo, diseños originales. ¿No encuentras un sitio de confianza donde puedas comprar y arreglar tu computador? Colombian Technology te ofrece venta de computadores nuevos y usados, venta de impresoras, soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo. Contáctanos en el 312-496-5934. Visítanos en el Centro Comercial Los Portones, en el local 119, atendido por su propietario, Colombian Technology. Muy buen día para todos, qué gusto poder venir a acompañarlos a la inauguración finalmente de este bellísimo embalse de sillas que va a ser el gran soporte en el abastecimiento del agua potable del municipio de Facatativá. Mi saludo a la doctora Carolina Castillo, nuestra viceministra de Agua Potable, y a Luis Orlando Buitrago, nuestro queridísimo alcalde del municipio, distinguidos concejales, reverendísimo padre Pablo Beltrán, amigos de los medios de comunicación. Estamos hoy presenciando, como ya les decía, la puesta en marcha de este embalse de Mansilla. Pero en pocos meses estaremos viniendo a inaugurar el embalse de Santa Marta, otra importantísima obra que tuve oportunidad de financiar cuando era ministro de Vivienda. Aquí recordarán algunos de ustedes, vinimos a firmar el convenio, 8,000 millones de pesos, una inversión que ya nos va a permitir afianzar y asegurar el abastecimiento, el sostenimiento del agua potable de Facatativá y sus posibilidades de expansión en los nuevos programas que la ciudad ha venido aplazando. Y hablando de los programas de vivienda, queridísimo Orlando, hace 15 días abrimos las convocatorias para las nuevas metas que tendrán lugar el año entrante en los temas de vivienda. Quiero comentarle que vamos a construir 100,000 más viviendas gratuitas y aspiramos que en esta oportunidad el municipio de Facatativá pueda también acometer el programa de gratuidad para los facatativeños más pobres, para los que no tienen ingresos, para los que nunca pudieron hacer un ahorro programado ni son sujetos de crédito. Y estamos también ejecutando un segundo programa, el programa para los cundinamarqueses que tienen ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos. Este programa también podría caber, es el programa VIPA, perfectamente en Facatativá, ya no para la gente más vulnerable, pero sí para quienes tienen ingreso de un salario mínimo, quienes van a poder comprar su casa con una modestísima cuota de 180,000 pesos. Y se lanzó también un tercer programa, se llama Mi Casa Ya. Familias entre 2 y 4 salarios mínimos, aquí el valor sube a 86 millones de pesos. Quienes se acojan a este programa van a tener al gobierno como su socio principal. Pagaremos 12 millones de pesos de la cuota inicial y 8 más a través del subsidio a la tasa en el crédito que la familia asuma. Y tenemos un cuarto programa de apalancamiento a través también de la figura del subsidio a los que otorgan las cajas de compensación familiar.
Y a partir de enero se pondrá en marcha a cargo del Fondo Nacional de Ahorro el programa también de arrendamiento con opción de compra. Significa todo esto que el año entrante tendremos 400.000 nuevas viviendas en construcción para atender a todos los sectores, a los más vulnerables, a los de salario mínimo, a los de dos salarios mínimos, a los que están en el sector formal y no formal. Y queremos, Luis Orlando, que Facatativá en esta oportunidad se beneficie de todos ellos. De manera que esperamos enero, febrero, que usted con su liderazgo logre concretarlos para ponerlos en marcha el año entrante. Todo eso repercute en nuevas oportunidades de trabajo para la gente de la región y en atender satisfacciones del déficit habitacional del municipio. Lo puede hacer, como yo se lo he explicado siempre, si tiene un lote público, o lo puede hacer en cualquier lote privado. De manera que le ruego ponerse al frente para no dejar a Faca excluido de este programa. Pero hoy sí les traigo la más grande noticia. Atención, atención. Este miércoles, firmamos dos ampliaciones de la concesión vial y quiero traerles la chiva. A las 11:30 en el municipio de Funza vamos a firmar el otro sí con el actual concesionario de la vía para que el año entrante, a partir del mes de febrero, se inicien las siguientes obras. Tercer carril de Bogotá a Madrid en cada sentido. Terminar la doble calzada hasta el municipio de Faca. Hacer el intercambiador de Mosquera. Los retornos y los puentes peatonales. La variante del municipio de Faca y la doble calzada hasta Villeta. Logramos finalmente, en las últimas semanas, concertar con el concesionario la firma de la ampliación de la concesión, y me parece que esto es una gran noticia para Faca. ¿Cuántos años esperando que se terminara la construcción de la doble calzada al municipio? La construcción, repito, de la variante, llevar la doble calzada hasta el municipio de Villeta, el intercambiador de Mosquera, y vamos a arrancar con la construcción de un tercer carril en cada sentido, que en esta primera etapa va de la ciudad de Bogotá al municipio de Madrid. Es una inversión de más de $1 billón que va a contribuir muchísimo, muchísimo a la celeridad con que ustedes vayan a transitar por esta vía. Y el día martes vamos a firmar una segunda concesión, la concesión de la carretera Napoima-Mosquera, para hacer un tercer carril en esa vía en igual forma. Y hace dos semanas firmamos el contrato para el tramo que faltaba de Villeta a Guaduas e inauguramos Ruta del Sol 1, Guaduas-Puerto Salgar. Ojalá vayan a ver cómo quedó esa carretera, tres carriles en cada sentido, 62 puentes, dos túneles. Hoy, si uno se localiza en Guaduas y quiere ir a Puerto Salgar, se gasta 45 minutos. Y eso para Faca es muy importante, porque en el momento en que terminemos la doble calzada de Faca a Villeta, ya en Villeta se estarán conectando a Guaduas también en esos 23 kilómetros y ahí ya pueden tomar Ruta del Sol 1, 2 y 3. 2 y 3 es la parte de los Boyacá, Santander, el Bosconia, y 3 la que ya los situará finalmente en la costa atlántica. De manera que les traigo esta buena, muy buena noticia. Nos empleamos desde hace algunas semanas con el concesionario para ver en qué forma podíamos acelerar las obras, y el miércoles los invito, Luis Orlando, estaremos suscribiendo este nuevo contrato a las 11 de la mañana y se escogió el municipio de Funza para eso, pero luego cuando firmemos el acta de inicio de obra, que no, es el mismo,
pues vendremos también a hacer un reconocimiento también al apoyo que ustedes nos han venido dando. De manera que todas muy buenas noticias para FACA. Y me comenta la viceministra que ya apropiamos los recursos para hacer la conexión entre el embalse y la planta de tratamiento. De manera que también les traíamos esta buena noticia. Aquí estaré viniendo muy pronto a que inauguremos el embalse de Santa Marta, a mirar el inicio de las obras de las carreteras y ojalá poner las primeras piedras de los nuevos proyectos de vivienda, porque Luis Orlando, sería imperdonable que ya teniendo este sistema de abastecimiento de agua, dejemos otra vez a FACA por fuera de los programas de vivienda. Bueno, feliz día para todos. Mil gracias. Esta es una de las dos obras más importantes que se han construido en la ciudad de Facatativá los últimos 22 años, señor vicepresidente. Recuerdo cuando estábamos entregando la obra del Portal de María, iniciativa del gobierno anterior, porque todas las obras que quedaron pendientes de gobiernos anteriores, este gobierno las está entregando. Ese día, señor vicepresidente, usted siendo ministro, anunció el programa de las 100.000 viviendas gratuitas y lamentablemente no pudimos participar en su momento porque nuestra ciudad tenía una problemática muy grande en cuanto a la necesidad para el suministro de agua a los facatativeños. Pero hoy no hay excusa, porque usted ese día se comprometió públicamente en hacer de este gobierno el mejor gobierno en la historia de Facatativá, haciendo las obras y aportando con una financiación en su totalidad, porque en promedio 9.000 millones de pesos los direccionó usted desde el gobierno nacional para hacer nuestro segundo embalse, el embalse Santa Marta, que va en este momento en un avance del 64%. Hoy entregamos esta obra que garantiza el almacenamiento de más de 320 mil metros cúbicos. Señor vicepresidente, con estos dos embalses estamos entregando y adicionando el 120% comparado con lo que hoy tiene Facatativá, que son 510 mil metros cúbicos en el último embalse que se construyó hace 20 años. Por eso no hay excusa, por eso públicamente también compartir con usted que nuestra ciudad ya está preparada para seguir creciendo de manera organizada en materia de vivienda, como lo viene haciendo con el proyecto que hemos anunciado hace un par de meses, del cual se van a construir 528 unidades, y es Facatativá, a través de la administración, que ha venido haciendo un aporte de unos recursos como subsidio en especie para esas familias. Y este es el compromiso público para que nos vinculemos como facatativeños en este nuevo programa, en este segundo impulso que hace el gobierno nacional, y que nosotros en esta no nos vamos a quedar atrás, porque ya no hay excusa, porque ya usted se vinculó y, como lo dijo, en ese remate de gobierno que usted está protagonizando hoy en nuestra ciudad, indudablemente Facatativá y nuestras familias que realmente lo necesitan van a recibir de parte del gobierno este beneficio. Gracias, vicepresidente, porque aparte de este compromiso, usted también tiene un compromiso que lo ha hecho público en Facatativá y en otros escenarios, y es apoyarnos con la construcción de la nueva estación de policía. Ya gracias al Consejo Municipal tenemos el predio, tenemos diseñado el proyecto y hemos radicado hace pocos días al Ministerio del Interior el proyecto para garantizar la ampliación del pie de fuerza. Llevábamos 12 años, vicepresidente, con el mismo número de agentes de policía. Hace 12 años éramos 80 mil habitantes. Hoy somos 142 mil y por eso es necesario ampliar nuestro pie de fuerza, y a través del gobierno nacional
tener esta posibilidad de entregarle el próximo año a los facatativeños más seguridad, que es lo que tanto clamamos a nivel nacional. No es una problemática que solamente la tenga Facatativá. Por eso, hoy quiero compartir con usted la satisfacción que tenemos los facatativeños de ese apoyo que usted le viene suministrando a la ciudad, y compartir también la felicidad, porque estas obras de la doble calzada llevamos esperándolas 19 años, y usted atendió el clamor de los alcaldes de Sabana de Occidente, de los representantes del departamento, del gobierno nacional, y el miércoles estaremos allá los facatativeños apoyando esa firma del otro sí para que se puedan realizar estas obras y podamos sacar, entre otras cosas, a Facatativá de ese segundo deshonroso lugar que ocupamos el año anterior a nivel departamental por ser la ciudad con el mayor índice de accidentalidad vial. Registrados esos accidentes en el corredor de la calle 13. Muchas gracias, señor vicepresidente. Hoy entregamos también a Facatativá un balance completamente positivo de todas las obras que son una realidad, de todas las obras de infraestructura que, aparte de las que ya hoy estamos entregando y estamos anunciando, vienen a continuación, como la megabiblioteca para Facatativá, como el centro de atención integral para infancia y adolescencia, como el mejor parque para la práctica del deporte extremo que se está construyendo aquí en esta ciudad, como la construcción a partir del próximo año del frigorífico regional, que gracias a una posición generosa del alcalde de Madrid se dio la oportunidad a Facatativá, porque también tenía Madrid habilitado el permiso para construir el frigorífico regional. Hoy es Facatativá, gracias a usted, Giovanni, quien tiene esa posibilidad de ser líder en la industria de los cárnicos y tener la posibilidad de competir con Bogotá en los frigoríficos de San Martín y Guadalupe. Y también la obra que hemos esperado durante muchos años, el terminal de transportes, que en el próximo mes de febrero vamos a anunciar y vamos a presentarle a la ciudadanía. Con estas obras remata nuestro gobierno. Con estas obras reivindicamos a nuestra Facatativá y desde luego entregamos solo bendiciones, porque es Dios el que de la mano de nuestro gobierno ha permitido estos resultados. Dos nuevos colegios para la ciudad se construyen en Facatativá, uno con apoyo suyo también, a través de esa orientación que dio por la empresa que se está liquidando, SaludCop, y que en pocos días se inicia esa obra para terminar lo que anteriormente iba a ser la clínica SaludCop y que el próximo año funcionará como una de las sedes del Instituto Técnico Industrial. Y aquí mismo, en esta vereda, se está construyendo una nueva institución educativa para entregarla a nuestros niños de Mansilla. También compartir con ustedes, hace tan solo 15 días firmamos con la Corporación Autónoma Regional un convenio de más de 15 mil millones de pesos para optimizar la planta de tratamiento de aguas residuales que hace aproximadamente año y medio recibimos y que está funcionando en un 30%, pero que estos recursos garantizarán la optimización de la misma y que, aparte de eso, es el compromiso del director de la Corporación Autónoma Regional construir la nueva planta de tratamiento de aguas residuales para Cartagenita, que por muchos años ha vertido sus aguas al río y hemos perjudicado a municipios como Madrid, que llega el agua contaminada. Y es un compromiso de este gobierno aportar el predio y aportar los recursos para cofinanciar esta obra. Y del mismo modo, y ya para terminar, garantizarle a los facatativeños con un predio que estamos adquiriendo en la parte alta de la tribuna donde nace el agua. Son más de 140 hectáreas el abastecimiento de nuestros embalses, porque no solamente se trata de construir embalses si no tenemos cómo abastecerlos, si no tenemos unas zonas protegidas, que ha sido responsabilidad de este gobierno. Facatativá, gracias por creer y que Dios nos siga bendiciendo. Muchas gracias.
Bueno, mi gente mutante, estamos acá con el doctor Pontoni Moreno, él es el gerente de Aguas de Facatativá. Doctor, felicitaciones por esta inauguración de este embalse y cuéntenos un poco acerca de este proyecto, doctor Pontoni. Bueno, a usted, vean, realmente aquí en Facatativá teníamos un proyecto de hace 20 años, hoy lo vemos realidad, tenemos almacenados en estos momentos 320 mil metros cúbicos que están a disposición de la empresa. Fue una lucha de todos los facatativeños para sacar este proyecto adelante. La verdad, iniciamos en el año 1992 en el gobierno del doctor Jorge Eduardo Bermúdez, quien es el que contrata los diseños en primera instancia. Continuamos con la administración de Álvaro Bernal, quien es el que hace el contrato para la construcción y puesta en marcha. Desafortunadamente, por los diferentes inconvenientes que se presentaron para la realización y la ejecución de estas obras, se llevó pues a culminar en esta fecha. Afortunadamente, esta administración en cabeza mía y el señor alcalde, para sacar este proyecto, pues logramos invertir unos 2.500 millones de pesos, que fue la terminación de este proyecto. Hoy Facatativá tiene los 320 mil metros cúbicos a disposición en el momento que se requiera. Doctor, lo más importante de esta obra, ¿qué le podemos decir a los facatativeños? ¿En qué beneficiará, digamos, el suministro de agua? El beneficio de esta presa, de estos 320 mil metros de Mansilla, es para mitigar los momentos de verano. Cuando nosotros tengamos crisis de verano, este embalse nos va a funcionar para que Facatativá no tenga esos momentos en donde se bajan las presiones, que viene toda la presión de la gente, que qué vamos a hacer sin el agua. Esto nos va a ayudar, vamos a utilizar esta embalse, en más o menos se tiene pronosticado un fenómeno del Niño fuerte entre el mes de enero y febrero, ahí la vamos a ver el beneficio que todos los facatativeños tienen con la construcción y puesta en marcha del embalse Mansilla. Doctor, para finalizar, un adelanto de cómo va el embalse de Santa Marta, que es otra de las megaobras prometidas por el gobierno de Orlando Buitrago, ¿cómo va hasta ahora? Bueno, afortunadamente hay muy buenas noticias con el tema de Santa Marta. Es un embalse que también tiene aproximadamente 300 mil metros cúbicos, los cuales van a ser entregados en el mes de junio, funcionando la presa. Estamos en un adelanto de obra del 65% de ejecución. Resolvimos los inconvenientes que teníamos ubicando un predio para la disposición final del material de excavación que estaba saliendo de esta obra. Eso se resolvió, ya tenemos la aprobación de la autoridad competente, que es la CAR, y estamos ya en este momento operando al 100%. Tenemos finalizar las obras como tal en el mes de marzo, tenemos el protocolo de llenado que más o menos dura unos 2-3 meses, estaremos inaugurando esta obra a mediados del mes de junio del año 2015. Bueno, doctor, muchísimas gracias, no sé si quieres darle un mensaje a toda la comunidad de Facatativá. No, la comunidad de parte de la empresa Aguas de Facatativá, mil gracias por asistir, que Dios los bendiga, esta obra es para todos, para que la disfrutemos en los momentos que la requiera Aguas de Facatativá, obviamente también a todos los funcionarios colaboradores que me prestaron toda su atención, todo su empeño a Aguas de Facatativá, de ellos es que esta obra está en este momento al servicio de toda la comunidad facatativeña. Doctor Penagos, la importancia que tiene este proyecto para Cundinamarca y sobre todo para la administración del gobernador Álvaro Cruz. Esto es un proyecto de primera iniciativa del departamento en conjunto con el municipio. El gobernador Cruz ha venido impulsando este tipo de proyectos para garantizar el abastecimiento de agua potable a los cundinamarqueses y en este caso en particular a los facatativeños. Es un proyecto de gran envergadura y gran importancia que va a garantizar con calidad y continuidad el suministro de agua potable al municipio. ¿Hace cuánto la gobernación o ustedes tuvieron algún presupuesto para ayudarle a la alcaldía de Facatativá? Nosotros hemos venido apoyando este proyecto desde hace 3 años, desde el punto de vista financiero, técnico y administrativo. Y hemos venido colaborando en conjunto con la administración municipal para que esto se haga una realidad. Bueno, por último, un mensaje para todas las personas de Cundinamarca y por supuesto a la gente de Facatativá que nos ve a través de las cámaras de Mutantes TV, doctor Penagos. En nombre del señor gobernador, doctor Álvaro Cruz, y en nombre del departamento y de Empresas Públicas de Cundinamarca, pues muchos saludos y muchas felicitaciones por este nuevo proyecto que les va a mejorar la calidad de vida a los cundinamarqueses y a los facatativeños. Bueno, indudablemente lo que sucede el día de hoy es un momento histórico, inmemorable para la ciudad de Facatativá, una obra que empezó hace 22 años, hoy gracias a Dios este gobierno la hace realidad, después de haber destinado los recursos
recursos necesarios, todo el esfuerzo para que hoy tengamos el tan anhelado embalse Mansilla, permitirá el crecimiento de nuestra ciudad los próximos 20 años. Más de 320 mil metros cúbicos se almacenan acá, y aparte de esta obra, que es una de las dos más importantes las últimas dos décadas, está llevándose a cabo la obra del embalse Santa Marta, que también almacena más de 300 mil metros cúbicos. Con el apoyo del gobierno nacional, el embalse Santa Marta tiene una inversión superior a los 9 mil millones de pesos. Estamos registrando indudablemente un almacenamiento adicional del 120% de lo que contaba Facatativá antes que nosotros arrancáramos nuestro gobierno. Bueno, el mensaje de gratitud para los facatativeños que han respaldado este gobierno y que hoy muestra los resultados que durante muchos años dejaron de verse en Facatativá. Hoy estamos muy agradecidos con Dios porque nos permite hacer realidad el sueño de los facatativeños, porque nos permite generar soluciones definitivas a tantas problemáticas que tiene nuestra ciudad. Por eso es la invitación para que nos sigan acompañando en este último año de gobierno, que es el año de la prosperidad, de la entrega de las obras. Aprovecho el espacio para desearles una muy feliz Navidad en compañía de los familiares y los seres amados, para que el día 24 le agradezcamos a Dios por tantas bendiciones que nos concede y que nos permita el próximo año, un año de muchos más resultados. Que Dios nos siga bendiciendo. Estoy bien.